the access of people into this tool which is AI and how we see it is that right now there's a lot of people um, that are in the field but they're from a particular gender, from a particular background, from a particular region and they are the ones that are generating the bias in the model. One of the key things that we want to push with AI Saturdays is that anyone can learn if you have the motivation to follow through 15 Saturdays in a row. My project was based on building a predictor for dialysis needs among acute kidney injury patients that would be useful for hospitals in the intensive care unit. There's people that didn't know Python before. There's people that had very little background and have done really amazing projects, like one that we have um, to detect um, immigrant boats in the sea so that we can essentially send help. And some of the examples that we have are fellows that have managed to go to Harvard, get a scholarship from La Caixa, or work in Google. So I think when you begin in this field, you will definitely feel like an imposter, but I would encourage you to push forward. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de, del podcast de Chaturs de CI. Hoy tenemos con nosotros a, Le a Luis Dunstall. Eh, hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias y uh, gracias por la invitación de hablar contigo hoy día. Pues muchísimas gracias a ti por la disponibilidad y la amabilidad de, de participar en esta grabación, este directo de este podcast. Eh, primero de todo, empezamos nuestros, nuestras entrevistas con la misma pregunta a todos los invitados. Que, 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 ¿quién, es, ¿Quién eres, no? ¿Quién es Luis? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero bueno, en este momento estoy trabajando en um, Hugging Face como un ingeniero de Machine Learning. Y trabajo en el equipo de Open Source. Entonces, um, estoy haciendo um, cosas con Transformers, el, bueno, en la biblioteca que Hugging Face tiene. Um, pero también estoy trabajando mucho en cosas de educación. Entonces, tenemos un curso que es gratis que se llama el Hugging Face Course. Y um, este curso está diseñado para ayudar gente que quiere entrar en el PI, especialmente para que quieren aprender cómo funciona Transformers y cómo aplicarlos. Y bueno, antes de eso uh, estaba trabajando un par de años como un data scientist en Suiza um, y trabajé en empresas grandes, um, pero también en startups. Um, y antes de eso era como un físico, como 10 años, est estudiando la física teórica y um, haciendo investigaciones sobre las partículas de altas energías. Um, posiblemente han escuchado de como el LHC en CERN es una, un experimento muy grande de... Um, como descubrir cómo funciona el universo de los tamaños más pequeños y antes de eso era uh, estaba, estaba tocando en una banda entonces es como una, una mezcla de música física y machine learning um, pero bueno así es el, la historia en dos minutos qué interesante Luis la verdad es parece eh, apasionante esto pero a ver explícanos esto cómo ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Y cómo acaba acabaste en Suiza y todo esto? Explícanos un poquito más, por favor, tu trayectoria. Sí, sí. sí bueno, um, no, no sé si se puede notar con mi acento que, bueno, español no es mi lengua materna, pero um, soy de Australia y especialmente soy de una isla que se llama Tasmania. Es en el sur de, de Australia y es bastante pequeño, hay casi ninguna persona ahí, solo montañas y, y um, sí, como la costa. Pero um, sí, entonces soy de Australia, pero mi mamá es chilena. Entonces, um, cuando tenía como seis o siete años, um, fuimos a Sudamérica, a Chile, para vivir. Y ahí aprendí un poco de español. Y ahí después regresamos a Australia y se me olvidó todo el español. Um, pero uh, mi, mi mamá me dijo: Mira, un día vas a conocer a alguien, con una pareja que va a hablar español y tú vas a necesitar hablar. Y yo dije, no, estamos en Australia, no necesito español. Y bueno, um, adelante como 10 años, um, conocí a mi esposa y es de Colombia, entonces así me tocó um, como recordar cómo se habla todo el español. Y, y bueno, um, después um, de eso, como estudié en Australia um, la física, llegué a Suiza a hacer un um, postdoctorado. Y, y con eso empecé como mi carrera como oficial en investigación y ahí después hice un cambio a industria um, hace como cinco años. Qué interesante, o sea, el español es tu destino. ¿Qué, qué, 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 qué. Está bien. <laughs> Oye, y otra cosa muy interesante qué? es que en Hugging Face, por ejemplo, es, um, es la empresa donde he tenido más oportunidades de hablar español porque um, tengo un compañero que se llama Omar. Um, y, y nosotros dos hemos trabajado con gente en la comunidad española y para mí es bastante como interesante que uno puede como usar español con Machine Learning porque la comunidad es muy grande, pero normalmente casi todas las cosas que uno se encuentra en YouTube y todo eso son en inglés, ¿no? Entonces es, es bastante, me da orgullo que uno puede um, como, no sé, democratizar ya, pero más a más lenguajes. Pues me alegro mucho también de, de escuchar eso, ¿no? que el español está presente ahí en, en la intimidad de, de organizaciones como Hugging Face y, y otros líderes, así que eh, muy bien, muy bien por ello. Una, una pregunta, Luis, cuando tú tenías 10 años o 11 o 12, ¿qué querías ser de mayor? Bueno, en, en esa época, yo creo que si sí estaba en Chile, entonces como todos los niños en, en Sudamérica, quería ser un futbolista. Entonces, mi hermano y yo siempre estábamos afuera como jugando también con los amigos y, y, y en esa época solo quería ser futbolista. Es como la carrera más importante en Sudamérica. Pero después, um, como, no sé, cuando tenía como 14 años, um, tuve un amigo en, en Australia que me dijo, mira, estoy aprendiendo a tocar la guitarra. No, necesito otra persona que pueda tocar en nuestra banda. No sé si te interesa. Y eso era un cambio muy grande para mí. Entonces aprendí a tocar guitarra y, como, descubrí la música, cómo tocar la música. Y eso era mi como enfoque de qué quería hacer como carrera. Y por esa razón empecé, como, los primeros años de mi carrera tocando música antes de hacer todas estas cosas, como más técnicas de machine learning y eso. Muy bien, muy bien, Luis. Y. ¿Cuál era tu futbolista, tu ídolo del fútbol? Ahora y antes. Bueno, yo creo que... Hmm. Yo creo que cuando antes, como siempre, creo que era como Pele, como especialmente en Sudamérica, como la historia de Pele y la leyenda de Pele es tan grande que como todos los niños, no sé, crecen con eso y, y quieren como imitarlo, ¿no? Pero... Yo creo que como ahora es más difícil decir. Um, hmm. Sí, Mójate, sí la, eh. la, verdad no, no, la verdad no sé, no sé si puedo decir exactamente de quién de quiénes son que, que, pues que me gustan. Tu jugador mal. favorito, tu jugador favorito. Pero si al mejor, el mejor es muy discutible. Ya sabes que no nos vamos a poner de acuerdo casi seguro. Pero el que te gusta a ti más, ¿cuál sería? Sí, bueno, soy, soy muy biased, um, pero como en Australia, cuando um, crecí con fútbol ahí, uh, me gustó mucho um, como. Um, bueno, teníamos un, un arquero que se llamaba como um, Bosniak y, y era, era bastante bueno en nuestro equipo. No es muy famoso, pero me gustó mucho ver cómo, cómo jugaba. Entonces, así. Yo creo que desde, desde ahora, pero la verdad es que cuando venía a Europa um, perdí un poco el conecto, el bueno, no me conecté tanto con, con deporte y todo eso, entonces ahora no, no estoy muy conectado con fútbol, es más como en cosas intelectuales. Muy bien, muy bien, pues, pues muy, muy, muy interesante, la verdad que no, el tema de fútbol pues levanta pasiones, ¿no? Como sabes tú, todo el mundo hispano, ¿no? De hispanohablante pues es protagonista de, de muchas cosas. Y está bien saber que, que has pasado por esas fases de, de ser futbolista o querer ser futbolista o músico, ¿no? Que te has dedicado a la música. Y aparte de esto de la música, me parece que hacías metal, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo sí, es sí. Esto? Sí, sí. Entonces, ahora, bueno, en, en, en Australia, en, como la primera cosa que hice después del colegio era tocar en una banda. Y um, esta banda tenía un, un nombre, en inglés se dice Mad Uncle, o bueno, Tío Loco. Um, y, y fuimos una banda de, de, bueno, más como de punk rock, como este, este estilo de música que es como rápido y, y así. Y um, tocamos juntos como cuatro años así, grabamos como un álbum, hicimos un par de tours y todo eso. Um, y después, um, cuando empecé a estudiar a la universidad la física, descubrí, bueno, este mundo de, de metal y, bueno, de heavy metal. Y lo que me gustó mucho es que como en, con la guitarra es bastante técnica, necesitas conocer muchas cosas como teóricos también cómo se cómo se puede tocar y bueno me gustó mucho eso y, y ahí me cambié más en ese estilo y toqué en un par de bandas en Australia también um, uh, como más como cosas de no sé, de, de jugar como fuera del trabajo no como no es tu carrera pero es algo que lo haces para como no, muy interesante, pero, y te, pero podemos ver, escucharlo en Spotify o no? Ah, Spotify. Posiblemente sí, si sí, sí, sí vas a Spotify y buscas Mer Anku, um, creo que ahí puedes encontrar el álbum que hicimos. Pues seguro ya le echaremos un vistazo, que seguro estará interesante escucharlo. Y luego de repente, bueno, de repente en paralelo. Pues, ¿has sido físico de partículas? O, o eres, ¿no? Porque me imagino que esto no se deja de ser nunca físico de partículas. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo. Y, o sea, esta experiencia. Y luego, si te dedicas a ciencia de datos y machine, le machine learning y demás, que, que imagino, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo has pasado de particle physicist a, a científico de datos? Sí, bueno, es, eso es una cosa, para mí, un, un, una gran sorpresa de mi vida, ¿no? Como cuando estaba haciendo investigación, tenía como, bueno, un vistazo de ser como profesor y, y seguir en la carrera académica. Y en el último año de mi postdoc, um, tenía un compañero en mi, en mi oficina y él estaba trabajando más al nivel de experimento, como yo estudié mucho más las cosas teóricas, que son como más matemáticas y todo eso. Y un compañero de mí en la oficina um, estaba trabajando en los datos de, de CERN y uh, me dijo: Mira, Luis, venga aquí, te voy a mostrar algo. Y me mostró un código de TensorFlow um, que él había diseñado para encontrar como partículas nuevas en, en, en los experimentos que teníamos. Y lo más interesante para mí es que este, esto era como un, un neural network que podría distinguir como partículas de energías diferentes. Y. Um, como se si dice, el performance de este modelo era mejor que todos los otros modelos que hemos construido hace, no sé, 20 años en la física. Como te, te, tenemos modelos que son como, no sé, más matemáticos, más como compactos. Y este modelo de TensorFlow, que era como 100 líneas de código, era mejor de todos los físicos de 20 años. Entonces, para mí era como pff, así, como mind explosion. Y yo dije, bueno, tengo que aprender esta tecnología porque parece es como el futuro, ¿no? Y, y bueno, después de eso, tenía la opción de, de seguir como la carrera um, y ir a otro país sí, haciendo más investigación. Pero al mismo tiempo, um, había una oportunidad de um, trabajar con un startup en Suiza um, haciendo como machine learning para time series. Y, y yo dije, bueno, aquí es como la oportunidad de. De tener como un impacto en el mundo, como real, como siempre en la investigación, nunca sabemos si lo que, lo que estamos haciendo va a tener un impacto. Y bueno, decidí cambiar completamente la carrera desde, desde física um, a esta cosa de time series. Y, y bueno, después de eso, seguí um, con más cambios y finalmente llegando en el Vaya. Vaya, porque lo que has explicado al principio, ahora estás en Hugging Face con LMP, con Transformers y con Open Source. ¿Nos puedes explicar, por favor, un poquito o sea, qué, qué es lo que haces en tu trabajo? Desar Desarrollarlo un poquito más, por favor. Sí, sí. Sí, bueno, um, como dije antes, estoy en el equipo de Open Source y, y Hugging Face básicamente tiene como tres equipos um, diferentes. Um, hay uno de investigación y, por ejemplo, si has escuchado de Distilled Bird, es un tipo de transforma de Hugging Face. Eso era diseñado um, por Victor del equipo de investigación. Y en este momento ellos están muy enfocados en esa co Hay como un workshop que se llama Big Science. Es como um, un año y están tratando de como um, replicar o entrenar un modelo de tamaño como GPT-3, como este modelo muy grande de OpenAI. Y están tratando de hacer eso en este nivel. Y al otro lado hay otro equipo que hace cosas más como de um, de, bueno, de empresas, como productos y todo eso. Y, y yo soy como la mitad, um, estoy en el equipo de open source y lo que yo hago exactamente hoy día, estoy trabajando, um, um, no sé si has escuchado estos temas de optimization de transformers. Es como um, un problema que empresas tienen en este momento, es que pueden entrenar un, un transforma. Pero después, si quieres tenerlo en tu sistema como deployed en production, um, posiblemente es muy lento, ¿no? Es como estos modelos tienen muchos parámetros y normalmente si quieres algo que te da una respuesta, no sé, un milisegundo, um, no es tan fácil. Y entonces ahora en este momento estoy trabajando en la conversación, la conversación, no, sí, se dice conversion, no sé, sea, el conversion de un modelo de transformers a un modelo que se llama Onnx o Onnx y esto es un formato que es, es como un formato que uno puede usar para acelerarlos en producción. Entonces, soy como en estos dos um, temas. Y la otra cosa um, que estoy haciendo um, mucho es, es el tema del curso de Hugging Face. Entonces, tenemos un curso gratis donde uno puede aprender Transformers y con Silvan Guga y el equipo también en Open Source. Um, estamos escribiendo y desarrollando con, contenido para gente que puede aprender um, entonces básicamente en un día estoy haciendo cosas como muy de programación y todo eso um, el nivel de la biblioteca de Transformers y al otro lado estoy trabajando más como de educador como una, educando a la gente cómo se puede usar esta tecnología Interesante Luis, y ¿Qué retos encuentras habitualmente en tu trabajo, tanto en el área más, más de desarrollo de tecnología como en la parte esta más social o más educativa? ¿Cuáles serían los mayores retos que encuentras ahí? ¿O ¿Qué crees que... ¿Qué cosas inesperadas te has encontrado en eso? Si ¿Sí? nos puedes compartir. Sí, sí. Es una buena pregunta. Yo creo que en este momento, como un reto que yo veo, es, es, es una cosa posiblemente de, de lenguaje o de, de, de comunicación. Que, por ejemplo casi todo si, si uno va en YouTube o en Google y, y buscas cómo no sé, aprender a hacer algo con machine learning o algo con NLP casi todos los documentos son en inglés no o posiblemente se encuentra en, en otro idioma no sé en, en, en alemán o algo así pero a veces lo que yo veo hay mucho, mucha gente en el mundo que quieren aprender estas cosas pero su lenguaje no es uno de que es parte de los no sé los más comunes en el mundo entonces, eso me parece un, un reto como, bueno, al, algo difícil que uno debería como tratar de ayudar a que la gente pueda entrar en, uh, y empezar en este, en este campo. Um, y al otro lado, más como el, el trabajo de Open Source y, y todo eso, um, los retos son, son diferentes. Son, son como a un nivel, es una cosa como, como uno puede crecer y, y mantener una comunidad. Eso, eso es una cosa que necesita, bueno, trabajo y también necesita, necesita como una cultura donde la gente, cuando viene de afuera, por ejemplo, la primera vez es que uno trata de, no sé, construir a Transformers o algo así, que la gente que um, um, está en otro lado, la cultura está muy como amable y, y que dicen que sí, como te invita, ¿no? Um, pero... Sí, yo creo que como cómo como crecer la comunidad en este momento um, en, en mi trabajo es, es como uno de los retos y la otra es la, esa cosa cómo como son los de las barreras de, de entrar. Sí, muy bueno, ¿eh? Aparte eh, hablando ahondando un poco en lo del español, no. Yo soy sí, participáis en Face, no sé si tú personalmente también en el grupo de Big Science, no, que sois eh, uno de los impulsores principales. Y también estaréis impulsando un modelo, un Large Language Model con español, ¿no? Creo que es, es una, parte, una de las líneas de investigación o de desarrollo. O sea, eh, ¿por qué crees que es necesario? O sea, ¿me puedes explicar un poquito más eh, para qué sirve esto? Para que lo conozcamos. Sí, sí. Sí, sí. Buena, muy buena pregunta. Um, sí, por ejemplo. Um, hay, hay, hay un par de um, personas en la comunidad española um, que, que han desarrollado un modelo um, que se llama Roberta. Y este modelo es, es como una arquitectura um, bastante famosa de, de Facebook y, y es como um, se puede utilizar por muchas aplicaciones de NLP. Y al comienzo solo existaba en, existaba en inglés, pero hace, no sé, como seis meses. Um, esta, esta gente de la comunidad española entrenaron un modelo en español um, de Roberta usando um, esta tecnología de Google que se llama Flax y Jax y había un, un evento donde la gente tenía como una semana para entrenar el modelo y, y desarrollaron esto. Y la razón por qué es importante es que imagínate si, si estás trabajando en España y, 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 y si estás haciendo, no sé, si eres un data scientist. Y quieres, um, uh, no sé, hacer, um, o tienes un, un, una, um, un caso de, de, tu, de tu cliente que dice, mira, yo quiero um, hacer, no sé, preguntas o quiero extraer información de, mi, de, mi, um, de mis datos, um, ¿me puedes ayudar? Y si tú dices, sí, yo conozco todas estas cosas de Transformers, vas a ver que en este momento solo tenemos, no sé, como dos o tres modelos que son pre-trained um, que se pueden utilizar um, para, para estos ejemplos. Entonces, si uno se compara la cantidad de modelos que existen en inglés, um, son mucho más que existen en, en otros lenguajes como español. Y eso es como un límite que significa que la, la aplicación de NLP en el mundo... Es, es bastante limitado por el lenguaje, ¿no? Entonces, y, y eso es mucho peor si, si tú vives en, en otro país, por ejemplo, no sé, si estás en Malasia, hay mucha gente en Malasia que hablan um, Malay, pero hay básicamente ningún modelo en Malay que te pueda ayudar. Entonces, es como, por esa razón, um, Hugging Face está tratando de como democratizar los, los herramientas para que la gente pueda entrenar sus modelos propios. Muy bueno, muy bueno. La verdad que sí, que nos va a hacer un gran favor a, a los más de 500 millones de hispanohablantes tener este, este, este modelo. Y os iba, te iba a preguntar: o sea, la inteligencia artificial hace muchos años, ¿no? O sea, la inteligencia artificial moderna, quizás desde el primer paper del Perceptrón en los años 50 hasta ahora, o sea, tiene, tiene un recorrido sí, relativamente sí. largo. Y ahora, en, los último, en la última década, en los últimos 20 años, eh, ha explotado un poco, ¿no? Con el tema del deep learning, la imagen y ahora, y ahora, con los transformers, ¿no? Que son los protagonistas de la última ola esta de, sí, sí. de evolución de la, del deep learning, de la inteligencia artificial con, con el lenguaje y con, o sea, que lo, la pregunta es qué qué papel tiene hay, hay mucha crítica en la bueno, crítica hay algunas críticas en la comunidad de que ahora todo es transformes, transformes para todo, ¿no? Y que como ya que esto es como un punto muerto, no lo he escuchado lo he leído por ahí también y, y lo está bien está argumentado, no que, que ahora parece que todo deriva que usar transformes para, para todo y Hugging Face es casi casi el inventor de, de los transformers, ¿no? casi casi uno de los principales eh, soportes de ello. Entonces eh, cómo lo ves esto, qué, qué se, esta opinión, o sea, hemos llegado a un punto muerto con, en el deep learning con los con, con los transformers o, o qué, qué es lo siguiente, what is next Sí, sí, eso es, es una muy buena pregunta. Y, y normalmente cada vez que alguien tiene que predecir el futuro, um, es una mala idea porque después descubres en, en un año que estabas incorrecto. Pero yo, de lo que yo veo en este momento, um, la razón que Transformers se, se ve por todos lados es, es porque la arquitectura es más simple. Cuando se compara con lo que existe en otras um, aplicaciones. Entonces, por ejemplo, antes en NLP, um, estábamos usando LSTMs, o bueno, estos como networks que son más como secuenciales. Entonces, cuando quieres procesar, no sé, una frase o un texto, tienes que procesarlo como palabra por palabra. Y, y ese, ese sistema funcionaba más o menos bien pero no tenía la habilidad de cómo um, crecer el, el tamaño del modelo y entrenarlo con mu mucho más compute y mucho más datos. Y entonces, lo que yo veo en este momento es que Transformers probablemente nos van a quedar con nosotros um, más o menos por un par de años, yo creo. Pero lo he, he visto lo que la gente está trabajando en este momento, es cómo pueden, como... Um, simplificarlo más entonces um, hay, hay como un concepto muy importante en transformers este concepto de attention um, es como un mecanismo donde si tienes um, palabras en un, en un texto um, puedes aprender como el contexto de cada palabra por ejemplo cuando qué palabra significa en relación de otros y, y este um, este mecanismo funciona bastante bien Um, pero tiene un límite que normalmente no puedes procesar datos o textos que son muy muy largos. Entonces, por ejemplo, el modelo de BERT solo puede procesar datos de no sé, o textos de no sé, como 500 palabras, algo así. Entonces, um, hay gente que están trabajando de simplificar este mecanismo para tratar de procesar como no sé, libros enteros, ¿no? Imagínate que si uno podría dar como el documento de tu trabajo o un libro a, a esta arquitectura y ahí no tienes que hacer muchos como hacks que para como, no sé, cortar la, el tamaño del texto y todo esto. Entonces, probablemente lo que veo en el futuro es que vamos a resolver este, este límite um, de, 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 um, del tamaño de los textos que puede procesar. Um, y, y posiblemente... Toda esta investigación que está pasando en este momento para crecer Transformers, no sé si he escuchado que como casi dos semanas una empresa, no sé, Facebook, Google o Microsoft, entrena un nuevo modelo que tiene más parámetros y todo eso, um, con más datos y que cuesta mucho más plata y bla, bla, bla. Probablemente en el futuro vamos a ver que um, no necesitamos hacer siempre esto. Con, con, con muchos con, con tantos parámetros probablemente vamos a descubrir como, um, como técnicas para entrenar modelos con mucho menos como costo um, y, y eso es parte de como esta um, investigación de Big Science, por ejemplo, ellos entrenaron un modelo que se llama T-Zero um, y, y tiene básicamente la misma como performance de GPT-3, pero es como 20 veces más pequeño. Y, y yo creo que eso va a ser la dirección de, de cómo se puede como de desarrollar modelos más pequeños, pero que tienen como el, el performance de, de, de GPT-3 o algo parecido. Súper bueno, Luis, gracias. Y echando un poco más mano de la imaginación o de, de, de deseos, ¿no? tú con tu, con tu background de, de físico, de investigación. ¿Qué te gustaría ver en, en un scope de a 10 años con la inteligencia artificial? que fueras capaz de hacer? ¿Tus sueños más salvajes? Es que crees que, que podría ser? Bueno, como tengo un hijo de, de un año y medio, mi sueño es tener un robot que puede um, lavar los platos y um, <laughs> cambiar la ropa y todo eso. Um, no, pero sí, no. Bueno, la verdad, eso es un, es un problema muy difícil, ¿no? Como, sí, para, para, como tener la ropa todo así plan, y no, todo. no sé si los transformes a la robótica. Ese, <laughs> ese es un vertical que todavía no eh, ha llegado, pero bueno, quién sabe. Sí, sí, pero más serio, lo, lo, que, lo que creo que falta en este momento, um, más o menos en, en el campo, es que cuando estamos entrenando modelos, siempre es en este estilo de automatizar algo, como por ejemplo, queremos tener um, un, un modelo que puede, no sé, clasificar textos para que la gente no tiene que leer todos los textos o algo así, ¿no? Y yo creo que lo que sería muy bueno es si uno podría tener como un asistente, ¿no? Como algo parecido como Alexa o you know, Google, pero que te puede ayudar con cosas como más difíciles, como por ejemplo, um, no sé, hola Alexa, um, estoy calculando esta cosa, no sé, de, de la física y, y no entiendo bien qué, qué necesito hacer en el siguiente paso. ¿Me puedes ayudar? Y, y, y si, si el asistente te podría decir, ah, yo he visto otra gente haciendo otra cosa, aquí son unos ejemplos. Eso sería como algo bastante útil para la ciencia, ¿no? Que muchas veces tienes que como um, descubrir cosas que otra gente han descubierto, pero lo tienes que hacer como su mismo propio y eso es bastante lento. Y, y yo creo que sí, si, si llegamos a un punto así donde uno puede tener como Alexa, pero para la ciencia, sería increíble, ¿no? Porque ahí puedes utilizar todo el no sé el conocimiento del mundo que tenemos en el web y todo eso pero algo más eficiente que en este momento tienes que leer el archive no y es muy muy lento hacer eso sí, qué bueno ¿eh? pues sí sí es súper muy buena idea eh a ver no sé si sí, sí, ahí supongo que los transformes y que tiene mucho papel que mucho mucho que decir en un sistema como este Imagino, entonces, sí, no, no sé si has visto que hace dos semanas hay un um, artículo de DeepMind que es bastante interesante. De quantum computing, ¿no? De, de no. Sí, no, es, es, es otro um, sobre matemática. Um, entonces, DeepMind um, tenía una colaboración con un matemático en Australia también, <laughs> um, que uh, a, a, había un, un, como un conjecture, un, un una teorema en, en, en sí, matemáticas. Sí y um, utiliz utilizaron um, un modelo para generar um, como, era como, el modelo no, 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 no hizo el, el proof o algo así, pero le, le dio al matemático suficientemente como unos hints um, para saber, ah, yo sé que estos casos no funcionan, entonces tengo que poner mi atención a estos otros casos. Y con eso, él pudo como encontrar la solución de este conjecture. Y es, eso es como un paso en el, la dirección que estaba hablando, que me parece muy interesante. Sí, es, es cierto, es cierto. Eh, comparti compartiremos el artículo en, 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 en el post del, del podcast y también aquí en los comentarios de la transmisión. Así que es muy relevante. Pues oye, sí, sí, la verdad que vamos en ese camino y sí, sí seguro que aceleraría mucho el pro progreso y la investigación científica. Así que muy buena idea y, y también cercana. Tú, y yéndonos un poquito más lejos, eh, un poco, arriesgando un poquito más el tema de artificial intelligence, que se llama como, como esto, pero súper vitaminado ya. Pero bueno, es, es, sí, es sí. esto que has comentado, es parte del camino para llegar a eso. No eh, lo ves, o sea, crees que lo vamos a ver en nuestras vidas o lo verán tus hijos, tu hijo, <laughs> o, crees, o no lo veremos nunca. Es, es, esa, esa pregunta es, es mucho, es muy difícil. Y, 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 y muchas veces, como hablo con mis amigos. ¿Qué, ¿Qué pensamos? Y yo creo que como yo cambio mi, mi ¿cómo se dice? No predicción, pero si, si me siento más o menos cerca, depende en, en, no sé, cuál año me preguntas. Entonces, yo recuerdo cuando yo vi a uh, DeepMind um, ganar en Go, en este juego de, 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 de Go um, contra el, el mejor jugador del mundo. Um, en este momento para mí era como wow, como porque yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, tenía amigos trabajando exactamente en ese problema y me dijeron, es imposible, es como nadie puede resolver este problema porque las combinaciones de, de, de posibilidades son gigantes, bla, bla, bla. Y, y era básicamente algo en el campo donde la gente dijeron, es imposible. Y finalmente, bueno, DeepMind lo, lo hizo, ¿no? Y, y ese momento cuando yo lo vi era como, wow, es la primera vez que veo un sistema um, como de artificial intelligence que, que puede ganar en un juego muy complejo contra un humano. Y yo pensé, bueno, si pueden hacer eso, posiblemente pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Como pueden jugar en el stock market y pueden jugar bla, bla, bla. Y ahí llegamos a, en, en un par de años, no sé, 10 años a, a como AGI. Pero... Obviamente, hay más como cosas que uno descubre, ¿no? Como con tiempo. Y entonces, ahora lo que pienso es que todavía no tenemos, no sé, um, una buena definición um, de, de AGI para saber exactamente qué es de nosotros como humanos, um, que son los ingredientes importantes para activar como inteligencia general, ¿no? Por ejemplo, um, no sabemos si lenguaje como el lenguaje que tenemos, es suficiente. Por ejemplo, si tú tienes un modelo como GPT-3, um, es obviamente que no es suficiente para entender todo el mundo, porque nosotros somos como sociales, tenemos cultura, tenemos civilización, podemos como cada, no sé, 30 años, todos los um, conocimientos se van a la otra generación. Um, y entonces yo creo que en este momento la respuesta es no sé. Yo creo, yo creo que necesitamos unos como breakthroughs de, del mismo tamaño de Go, pero en otras áreas, por ejemplo, en lenguaje, para saber si necesitas tener como embodiment o tienes que tener como un concepto del mundo y un, una teoría de, de, de física, básicamente. Um, y, y si sabemos las respuestas de eso, ahí posiblemente podemos ver si, si llega, pero... Sí, la, la verdad no sé. I mean, y, y la gente que dicen que saben probablemente van a perder mucha plata con los, um, las propuestas. <laughs> complicado, sí. Hacer predicciones es muy complicado. Pero bueno, una pregunta para ¿no? ti. ¿Qué, <laughs> ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre mí, el me, me gustaría que sí, me gustaría verlo, sí. Me gustaría verlo, pero no lo sé. Soy uh, un poco escéptico, pero sí que, sí que me gustaría verlo mucho, la verdad que sí. Que, que entiendo que, que hay que. que no sab Primero hay que saber qué es la inteligencia, ¿no? que tampoco sabemos qué, qué es y qué no es. O sea, ahora, hace 50 años, bueno, o hace 100 años, mejor dicho, eh, a, a un mamífero superior no se le consideraba inteligente. Mm. Eh, y ahora sí, ¿no? Y ahora también a otros animales que no se consideraban inteligentes o no sé, también sí si les consideran. Entonces, hay que definir. Y hay que diferenciar inteligencia de conciencia, ¿no? Entonces, o sea, el entonces también lo mismo con los animales, ¿no? Hace no tanto no se consideraba que tuviera muchos animales conciencia y hoy en día sí, no, se considera consciente de sí mismo. Entonces hay, hay, tant, hay tantas incógnitas, pero sí que me gustaría y creo que sí, ¿por qué no? O sea, yo soy, tengo la postura que si parece inteligente y actúa como inteligente, entonces es inteligente. Entonces eh, como el tema del test de Turín, ¿no? Pues si, si parece inteligente, pues, pues sí. inteligente, ¿no? Pero ahí ya nos metemos un poquito en temas si estamos en una simulación o no, o qué es esto, o qué es eso, <laughs> una, nos Otra a... película. <laughs> Nada, que, pe pe pero sí. Una cosa que uno puede decir es que, por ejemplo, lo que hemos visto con las tecnologías, por ejemplo, de, de Transformers, es que el futuro, en no sé, en los dos, cinco años, Vamos a ver que estos modelos son, tienen mucho más impacto en nuestra vida, ¿no? Como que cada vez que, um, no sé, Google o Facebook descubre una manera de utilizarlo en sus productos, esos productos tienen un impacto con millones, billones de gente, ¿no? Y, y, y probablemente vamos a ver ese como rollout de, de transformers o estos modelos y, y un, como bueno, un riesgo que, que tenemos en el mundo es que vamos a tener unos modelos que son muy poderosos como pueden posiblemente pueden predecir mejor qué vas a hacer qué tú sabes algo así pero no tienen ningún conocimiento humano no, no, no son no son, no son no tienen no sé un corazón no tienen algo así. Y, y eso puede tener como. Bueno, ahora ya estamos viendo un poco el impacto ¿no? en, en el mundo que, que, que puede ser negativo, entonces siempre tenemos que pensar eso. Sí, es cierto, ¿no? O sea, ahí tenemos los Large Language, large language Models que, que estáis desarrollando también ahí en Hind y estáis instrumentalizando y muy bien, con mucho éxito. Y bueno, siempre hay la cuestión ahora energética o de cambio climático, el impacto que pueda tener, el impacto social también, porque evidentemente, cuando tú trabajas en un modelo como el que estás trabajando, una aplicación, los que hacen research con Silvén o quien sea, pues estás pensando en un uso positivo, pero luego pues, pues hay efectos colaterales que no conocías o que no anticipabas y, los, y pueden ser negativos, ¿no? Pero bueno, eso es la historia de la humanidad, yo creo. También yo, 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 yo lo, lo, lo asumo con alegría esto, o sea, no... Creo que vale la pena, a pesar de, a pesar de efectos negativos, que hay que minimizarlos y eliminarlos si se pueden, pero vamos, yo creo que el trade-off, el, el equilibrio está clarísimo, que es muy positivo. Que podemos acabar una distopia, pues sí, pero bueno, tantas veces que habíamos podido acabar una distopia, no sé. Yo, a mí me gusta mucho la historia, mm. y aunque no conozco demasiado, pero claro, hay que entender de dónde venimos y dónde estamos. O sea, realmente estamos en un escenario, tú que tienes un hijo, yo tengo también. Tres niñas pequeñas, esto es un escenario que, que no hace tanto, hace nuestros tat tatarabuelos, mm. la mitad de los hijos se morían antes de llegar a los cinco años. O sea, sí, sí, claro. Es que hay que, hay que entender el, el, el progreso que hemos tenido increíble, ¿no? Y yo creo que, que la inteligencia artificial, y, y por eso, y eso es lo que intentamos hacer en Saturday, es una parte, es una palanca muy fuerte para acelerar todavía más ese progreso. Y, y ojalá, ojalá que, que los last language models y tienen un, un, un peldaño más para llegar a esa AGI o esa Artificial General Intelligence que, que potencialmente nos puede mejorar, que también puede acabar mal, ¿eh? Como la bomba de Exacto. Tómica, exacto. Es complicado, pero es muy interesante. Es una conversación súper interesante, Luis, la, la verdad que sí. Y vosotros, eh, bueno, y tú es, estás ahí eh, realmente en el ajo, que decimos en español, que quiere decir que estás en el, en el centro, que lo que haces tiene mucho impacto. Entonces, ¿cómo, cómo aprovechando que has sacado este tema, cómo. ¿Cómo, qué hacéis, o sea, cómo, cómo mides mides el impacto. Ya no sé si Hugging Face o, o vosotros como ingenieros, como profesionales, cómo, cómo reflexionáis sobre esto, ¿no? Que lo que vais a hacer es tener un efecto positivo, ¿no? Sí, buena muy buena pregunta. Um, en en Hugging Face normalmente como la cultura es es, es bastante um, basado en esta idea de tener impacto y impacto es, es al nivel de la, como la comunidad, ¿no? Entonces si, um, por ejemplo, si, si, si hay un modelo nuevo, porque como hay muchos modelos nuevos, como de casi, casi todos los días hay un nuevo modelo de transformers o cualquier cosa, um, la, la decisión de, no sé, integrarlo en la, la biblioteca, eso, es, es basado en, en esa cosa de cómo podemos ayudar a la más gente posible um, con, con cada arquitectura o cada, um, cada cosa. Um, y al otro lado es el diseño de herramientas, ¿no? Entonces, como en este momento, afortunadamente, las empresas de Google y Facebook y todo eso están um, dando sus modelos gratis al mundo. Es, es como un, un, es un, es una cosa increíble, ¿no? Que, que, que dan todo este poder a, a como la gente. Y nosotros somos básicamente como el interfase, ¿no? Como entre aquí hay aquí hay un archivo y nosotros te damos el interfase para utilizar estos modelos y entonces como para, para yo y para la otra gente tener impacto es como desarrollar las cosas que pueden ayudar a la gente lo más posible um, pero eso es eso es más como la cosa de open source no es como cómo puedes um, como tener un developer experience que es, es simple y, y no tienes que como programar tantas cosas para tener um, acceso. Um, pero al otro lado um, de, de, de la empresa, um, un tema que es bastante importante es este tema de, de, como, de ética, ¿no? Como cómo podemos desarrollar um, sistemas que o, o posiblemente cómo podemos desarrollar como, como guidelines. Para que la gente, cuando están trabajando en machine learning, puedan um, pensar un poco qué va a ser el impacto de lo que ellos van a hacer. Y, por ejemplo, en este momento, um, en el Hugging Face Hub, tenemos um, bastantes modelos y bastantes datasets. Y, y cada, cada uno de estos modelos y datasets, um, casi todos tienen como se llama un, un, un model card o. Un data sheet, Y esto es como una cosa que dice: Mira, um, este modelo estaba entrenado por este caso en estos datos y tiene este performance. Y aquí son los riesgos que uno podría tener si lo utilizas no sé, en otras cosas. Y estamos tratando de tener impacto de esa manera que la gente piensa un poco um, qué van a utilizar estos modelos en sus aplicaciones. Um, y, y, y yo creo que como paso a paso, la cultura de, de, de como industria está cambiando un poco así. Es Genial, ¿eh? excelente, Luis. La verdad que sí, que dando el lado de open source, de la que yo también soy usuario y beneficiario, lo que hacéis en Hacking Face y en toda la comunidad en de Saturday CI también, somos muy partidarios y muy fans de lo que estáis haciendo en bueno, el hub y en, en Spaces y toda todo la formación también, todo lo que liberáis, la verdad, que tiene un impacto brutal y es... Aprovecho para agradecerte como parte del equipo de, por hacerlo. Y, por otro lado, esto de las fichas, las CARs para los, para los modelos que se suben, que hacer te obliga a reflexionar un poco y exacto. te obliga a ser consciente. Simplemente ese ejercicio ya es un paso adelante increíble, ser consciente de ello. No, no hacerlo por hacer, que, que en el mundo del desarrollo, pues, es muy común. Si puedo, lo hago, ¿no? Exacto, exacto, exacto. <laughs> Y, y obligarte a hacer esa pequeña reflexión ya es, 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 es una diferencia increíble. Así que enhorabuena por ello, por formar parte. Y Luis, ya para finaliz ir finalizando, ¿qué, ¿qué recomendarías a alguien que, por ejemplo, tú vienes de ciencia, de la carrera académica? Muchas de nuestras, las personas que están en nuestra comunidad también tienen un perfil eh, académico, que vienen, están haciendo el doctorado, están haciendo un postdoc en física, en astrofísica, en, en medicina, en etcétera. Uh -huh. O sea, ¿qué les recomiendas para, si, para bueno, primero si les recomiendas que se pasen a este mundo del dato y de machine learning, que lo miren, 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 miren como una posibilidad real? Y si es así, ¿qué les recomendarías que hicieran, por favor? Muy, muy buena pregunta. Um... Yo creo que hay como bueno hay como dos lados de esta pregunta. Um, a un lado, si, si yo tendría mi tiempo otra vez, um, si, si yo si, si yo voy como al pasado cinco años algo así, um, yo creo que yo me quedaría en la, en la ciencia um, porque en ese en ese momento um, no había tanto impacto de machine learning en, en la física. Um, obviamente en la física experimental estaban usando Machine Learning hace 20 años, pero en la física teórica um, no, no estaba mucho impacto y eso ha cambiado un par de años porque la gente ha descubierto que hay preguntas que uno puede um, conseguir respuestas utilizando estos como herramientas y eso es bastante, para mí es muy interesante, es como la combinación de física y la combinación de Machine Learning. Y entonces, si, estabas, si, si tú eres... Un investigador, o si estás en la ciencia, mi sugerencia sería: y, y, y si te interesa Machine Learning, mi sugerencia será primero ver si existe como esta combinación, ¿no? La combinación de, de la ciencia y la combinación de, de Machine Learning. Porque si, si consigues eso, puedes como combinar los, no sé, 10 años de estudiar un, una cosa con esta tecnología nueva y tener un impacto nuevo, ¿no? En, 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 en tu campo. Um, y, y yo yo he visto en, en no sé, por ejemplo, en medicina tengo amigos ahí trabajando um, que son como no son científicos, son más como doctor y ellos están uh, como aplicando como cosas de NLP en medicina. Y eso es para mí muy interesante, ¿no? Como la gente están aprendiendo machine learning, pero normalmente son no sé trabajando en el hospital. Entonces sí, eso es eso será mi primera sugerencia. Y la otra es si, si decides cambiar a industria um, vas a encontrar que la no sé la, 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 el universo de, 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 de posibilidades es muy grande entonces um, yo tengo la suerte de trabajar en, en Hugging Face haciendo básicamente todos los días como deep learning pero pero deep learning es un, una cosa muy 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 pequeña en, en la aplicación de machine learning en industria. Y por ejemplo, yo, yo empecé haciendo básicamente, no sé, un por ciento de machine learning en mi trabajo y haciendo como el 99% de data engineering y cosas que son más como jugando con datos y agregaciones y todo eso. Entonces, si, si, lo, si lo que te interesa es deep learning específicamente, tienes que pensar muy claro cómo puedes encontrar la empresa donde ese tipo de tema es como el, um, el base de, 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 del trabajo, ¿no? Y probablemente como empresas o, um, que trabajan en, en, en textos o en imágenes son, son buenos candidatos. Um, pero si no tienen eso, probablemente vas a estar trabajando más con sistemas o um, técnicas clásicas, ¿no? Como datos de... Um, de Excel, datos de, de SQL y todo eso. Y es bueno saber exactamente qué parte de, de Machine Learning te interesa y después tratar de, de conseguir, como, no sé, la empresa que está basado sobre ese, ese campo. Muy bien, muy bien, Luis. La verdad que muy buenos consejos, muy buena reflexión. El tema de la ciencia, la verdad que sí. Y ya acabamos con esta última pregunta. Es que, que ya nos pasamos de tiempo. De hecho, es súper interesante. No, 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 perdona yo por mi parte. Y, y preguntarte: ¿a quién nos recomiendas que entrevistemos? Eh, que, que hable español, si puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si has hablado con Sebastián Ramírez. Eh, no, 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 no. Pero, pero sí que hemos hablado ya con. No, con la verdad, que Hagging Face somos muy fan, como sabes, y. Y hemos hablado con varios y Sebastián no, no he hablado con él. Sí es verdad que. Muy bien. Sí sí. Para la gente que no conoce, Sebastián um, es un open source desarrollador que construyó Fast API um, y este es, es como no sé para mí uno de los mejores proyectos que he visto en mi vida. Tiene documentación increíblemente buena y um, también sí yo creo que en este momento está trabajando no sé en Alemania pero. Yo creo que sería un, muy, una persona muy interesante de preguntar. Pues sí, sí, ya le pediremos a Andrés, porque la verdad es que sí, aparte, ahora, ahora para nosotros intentamos también en los proyectos que hacemos en Saturdays, es, es, para poderte graduar del programa tienes que presentar un proyecto open source uh -huh. y con impacto social. Y sí que hemos, ahora, este año, hemos incorporado el, el hito, un hito de entrega de deployment, ¿no? De que tiene que sí. haber un deployment del, del proyecto, no solo que se quede en el notebook y en el script, sino también un deployment online. Muchas veces usando Radio, que ahora ya es del equipo de Face sí. o, o usando Streamlit, que también eh, se, se usa mucho. O, y, en, y en muchos casos, ahora estamos incorporando FastAPI, Fast que también es otro, sí. para otros muchos casos de uso, eh, tiene más sentido, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad que muy buen consejo y contactaremos con él y, y espero que lo podamos entrevistar pronto. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad que ha sido una conversación muy, muy interesante, que deja más preguntas que respuestas, como las buenas gracias. conversaciones. Así que espero que pronto podamos eh, eh, hablar más contigo en otra ocasión. Y si nos quieres compartir dónde eh, los oyentes te pueden seguir o pueden ir por ese contacto contigo, Sí, estoy en Twitter. Me puedes buscar como, bueno, Lewis Tunstall um, o underscore um, Lutan. Um, y, y bueno, lo podemos um, poner también en los links. Um. Perfecto, lo ponemos ahí. Pues muchísimas gracias, Luis. Un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y adelante con ello. Vamos con Muchas gracias, Miguel. Es un placer.